Viene Marco Vinicio, el hijo de tu querida hermana, quien acaba de llegar de Asia Menor. Que pase. Salve, noble Petronio. Que todos los dioses te bendigan. Sobre todo Asclepio y Cripis. Bienvenido a Roma. Tranquilo, el dios Cripis ya me ha bendecido con un cariñoso pellizco en la pierna. ¿Qué hay de nuevo en Armenia? Buenas noticias. De no haber sido por la ayuda de Córbulo, la guerra sin duda nos habría deparado la derrota. Córbulo, un auténtico dios guerrero. Está loco, pero me gusta. Hace que Nerón se ponga nervioso. Esto sí es lo mejor de la vida. Pero también te gusta la guerra. Yo la desprecio. A Barbarrubia le encanta la música y los versos. ¿Tú no escribes poemas? No. ¿Tocas el arpa? ¿Cantas? No. Bien, eso me tranquiliza. Resulta harto recomendable escribir poesía, pero mejor aún es no escribirla, ni tocar el arpa, ni cantar. Solo deberíamos limitarnos a admirar a Barbarrubia. Bien, veamos. Bienvenido. Bien hallado. Sí. Sin embargo, corres el serio riesgo de que Popea se enamore de ti. Por eso vengo a pedirte consejo. ¿Acaso te ha herido ya Cupido? De vuelta a Roma, me torcí el tobillo. Y he pasado varios días descansando y recuperándome en casa del senador Aulo Plauto. ¿Es que te has enamorado de su bella esposa? No, no, de Pomponia no. Se llama Ligia. O Calina, que es como la llaman en su tribu. En cierta ocasión, al amanecer se bañó desnuda en la fuente y vi como la luz del alba atravesaba su cuerpo. No puedo olvidarlo. ¿Es verdad que su cuerpo es tan transparente como una medusa? No te burles. Estoy loco por ella. He perdido la paz. Ya no añoro las mujeres, ni el dinero, ni las fiestas. Solo quiero a Ligia. ¿Eres un ser divino o mortal? ¿Naciste acaso en un nido terrenal? Sé una y mil veces bendita. Bendita por tus padres, por tus hermanos. Mereces un hombre que sea valiente e inteligente. Veo que nuestro joven tiene un tutor griego. Dicen que la llave de la dicha está en aceptar los caprichos de los dioses. Pero sospecho que existe un gozo diferente. Y mucho más grande aún. Que solo nace del amor. Dicen que los dioses buscan dicho gozo. Por eso mismo iré tras ellos. Pero desconozco dónde está el verdadero amor. Buscaré a la mujer de mi vida y seré el hombre más feliz del mundo. ¿De verdad no adivinas por qué te estoy contando todas estas cosas? Y estoy abriéndote mi corazón. No. Ah, qué distinto es tu mundo del gobernado por Nerón. Dios rige el mundo, no Nerón. ¿Tienes fe en los dioses, Pomponia? Solo creo en un Dios justo y misericordioso. Pomponia y Aulo creen en un solo Dios todopoderoso. Yo no. Pienso que cada mujer posee 3 o 4 almas. Por cierto, todas ellas irracionales. Sin embargo, alabo tu elección. Me trae a la memoria la primavera. Cada día la deseo más que la anterior. Si acabara con Aulo y con Pomponia, podría reunirme con ella para siempre. El consuelo del tonto. Ha de ser mía. Si tú no sabes cómo, yo mismo me encargaré de lograrlo. Aunque sea solo. De acuerdo, pensaré en ello. Espérame aquí.
Ave Aulo, traigo para ti saludos y órdenes del César. Agradezco el saludo y me someteré a sus órdenes. Sigue hablando. Aulo Plaucio, cobijas en tu casa a la hija del rey Ligio, la cual fue entregada como prenda y salvaguarda de la seguridad de nuestro imperio. Ha llegado la hora. Debes entregarla. El divino Nerón ordena que debo llevarla. Ligia. Sabes que te queremos como nuestra propia hija. Pero el César tiene el privilegio de ser el custodio de las rehenes. Yo preferiría verla muerta. Imploraré al César un favor. Que cambie de parecer y la libere. Es imposible que sea él quien se haya acordado de ella. Petronio. Maldito sea el día en el que entraron por esa puerta. Adiós, alegría. De este hogar. Hablaré con Séneca. Señora, deja que la acompañe a Roma y cuide de ella. Mis brazos son tan fuertes como el hierro. ¿Dónde está Ligia? ¡Habla! ¿Qué le has hecho? Recuerda que solo soy débil al alba. ¿Al ocaso recupero todas mis fuerzas? ¿Acaso has sido entrenado por un tejedor y un herrero te ha enseñado modales? En verdad tienes brazos de acero, pero me has traicionado. ¡Probarás el hierro de mi espada! ¡Habla! ¿Dónde está? Escúchame, Marco. He pedido al César dos favores. Que la saque de la casa de Aulo y que te la dé a ti. ¿Dónde está tu espada? Si no me haces caso, acabarás en la cárcel y Ligia morirá de pena lejos de tu casa. Entonces, es verdad, no la quieres ni para ti ni para el César. Tigelino es el alcahuete del César. Si eso fuera como tú dices, él te lo habría dicho para que te hubieses enterado. De acuerdo. Y en ese caso, ¿por qué no ha sido llevada a mi casa? Para guardar las apariencias. Ligia figura oficialmente como una mera invitada, así que en cuanto acaben los rumores que corren por la corte, la llevaremos en secreto a tu casa, ¿de acuerdo? Pomponia me ha pedido que me haga cargo de ti. No hagas nada que pueda enfadar al César. Él desea que te prepares y estés muy guapa para la fiesta que ha organizado. Eres tan buena, Acte. Digamos que no soy mala. Aunque mi alegría y felicidad hace tiempo que se desvanecieron. Antes el César era bueno, pero los que le rodean le han hecho ser muy malo. Popea. ¿Aún le amas, Acte? Soy la única que le ama. Le verás en la fiesta. Pide a Petronio y a Vinicio que le convenzan para que te devuelvan a tu país con los tuyos. Y ahora, veamos. Eres mil veces más bella que Popea. Qué divino ha de ser el país que cobija tanta belleza y hermosura. Ya no lo recuerdo. Ursus me suele contar que está lleno de flores y bosques. Sentémonos aquí. Saludo a la más hermosa de todas. Salve, mi diosa y reina. Salve, Marco. Mis ojos se han alegrado en verdad al verte. ¡Ave César! Te amo, hermosa Ligia. Suelta. Ámame, mi diosa y señora.
El César está mirando. Petronio, ¿es esa la mujer a la que tanto ama Vinicio? La misma. ¿Y crees que es hermosa? Ya leo el veredicto en tu rostro, César. Un tanto flaca para tu gusto, ¿no es así? ¿Y has notado qué delgada está? Resulta demasiado estrecha de caderas, ¿no es verdad? Demasiado flaca para mí. ¡Fuera! Gran César, deberías amenizar la fiesta con una de tus bellas canciones. Solo los dioses saben cuánto me cuesta hacerlo. Pero, ya que Apolo tuvo a bien concederme este gran don, no debería yo echarlo a perder. Aunque es cierto que me duele un poco la garganta. No seas cruel y canta, divino César. César, te lo suplicamos, por favor, vamos, canta. Hazlo por nosotros, canta. Mueren de pena. El agua envenenada está. El vino da paso al vinagre. Mueren los lirios su blanca bondad. Que el agua sepa agua de nuevo y que el vino de nuevo en mi boca recupere su mágico néctar. En cuanto a la música, Orfeo se muere de envidia, como Lucas está muriendo en este preciso instante por lo mismo. Y los versos. Es una pena que no sean peores, porque entonces sí que podría alabarlos yo, como es debido y se lo merecen. ¿Sabes una cosa? Te he visto desnuda. Sí, te vi desnuda en la fuente. Creías que nadie te veía, pero yo te vi y aún sigo viéndote desnuda. Aunque estés vestida, quítate la ropa. Anda, quítatela. Desnúdate como lo hizo Crispinela en la fuente. Dame un beso. Dame un beso. ¡Suéltame! ¡Bésame! El César te arrancó de mí. ¡Bésame! ¡Bésame! Iré a por ti mañana. No puedo esperar más. Has de ser mía. Solo mía. Aquí, ahora. Dame un beso ahora mismo. ¡Bésame! ¡Bésame! ¡No! ¡Suéltala, Marco! ¡Ligia! ¡Ligia! ¡Ligia!
Si te ama de verdad, debe pedir tu mano a Aulo. No puede ser de otra manera. No, Acte. Preferiría volver con mi pueblo. ¿Quién es esa esclava? No es una esclava, divina Augusta. Es una princesa venida de lejos, ahora protegida de Pomponia Grecina, la esposa de Aulo. ¿Ha venido a visitarte? No, divina Augusta. Ha sido traída a palacio. ¿Quién lo mandó? Lo mandó el César. ¿Es que prefieres vivir aquí, acaso? No lo he elegido yo. Seré entregada a Vinicio como esclava. Por eso estoy aquí. Así que dices que el César te entregará a Vinicio. Sí, mi señora. Intercede por mí. He de volver junto a Pomponia. Puedes estar tranquila. Te doy mi palabra de que esta misma noche será su esclava. ¿Qué te pasa, pequeña? Vamos. Ayer bebiste demasiado y actuaste como un auténtico bribón. Prométeme, aunque sea en nombre de la diosa Hades, que volverá a casa de Pomponia, pero trata de persuadirla para que se quede. Llevo ya 5 años tratando de esta forma a Crisótemis y no puede afirmar que yo sea cruel con ella. Ya es hora de que esté aquí. Tiene que estar aquí. Está preparada para marcharse de Roma y dejarte aquí plantado. ¿Y si fracasa el plan? Entonces pide a tu dios que te ayude. Saludos de Marco Vinicio. Está esperándote en su casa, la casa que está decorada en verde. Me voy. Defendimos. ¡Ten piedad! ¡Que todos estos hombres sean azotados! Acte, evita caer en desgracia diciéndome toda la verdad. ¿Dónde está Ligia? La retiene el César, lo juro. No está en palacio. Nerón permanece junto a la cuna de su hija enferma. O sea que está en casa del senador Aulo. Se ha de hacer la voluntad de Ligia. ¿Sabías que tenía planeado fugarse? No quería de ningún modo ser una de tus concubinas. Como tú lo fuiste del César. Pero yo antes había sido esclava. Ligia es un regalo del César. No me importa nada su pasado. Será mi concubina, Acte. Mandaré que la azoten. Y cuando me aburra de ella, se la daré a un esclavo. Nos encontramos con Popea. Y también con la pequeña Augusta. Estaba en manos de una esclava negra. Después la criatura cayó enferma y dijeron que Ligia la había embrujado. Si la niña se recupera, todo quedará olvidado. Si no, Popea acusará a Ligia del embrujo y nadie, absolutamente nadie, podrá salvarla. Es posible que a mí también me haya embrujado. Marco, no le hables al César de ella hasta que el bebé se haya recuperado, porque si no harás que Popea se vengue. Y ya he derramado suficientes lágrimas por ti. ¿Tú la quieres, Acte? Sí, mucho. Claro, porque ella jamás te ha pagado. Con odio. ¿Qué tal está la pequeña divinidad? Que se vaya al diablo esa criatura. Cállate. Ven conmigo si quieres dar con Ligia. He mandado a mis esclavos que custodien las puertas de la ciudad. Tienes fiebre, ¿no es cierto? Me siento mal. No sé qué prescribiría un médico, pero conozco el poder sanador del amor y ya sé que ninguna mujer podría sustituir a tu amada. Con todo,
una joven esclava, podría satisfacer tu... No, gracias. Has perdido el gusto por lo nuevo. Echa un vistazo a esta. Por favor, deja que te la regale. Ya no las necesito. Te lo agradezco mucho, pero... no la aceptaré. Eunice, báñate, perfúmate y ve a la casa de Vinicio. No puedo, no, mi amo. Ten piedad. Mi amo y señor, no puedo. Prefiero que me azoten mil veces antes que dejarte. ¿Quién es el amante de Eunice? Nadie, amo. Dime, ¿qué sabes de ella? Pasa las noches a solas en su propia alcoba. Mi señor jamás se baña con el resto de tus esclavas. Bien. Se la he ofrecido a Vinicio, pero la ha rechazado. En pie. Que siga aquí. Llévatela y dale 25 latigazos. Y procura no estropearle la piel. Ven. Eunice dice conocer a alguien que podría localizar dónde se esconde Ligia. Por cierto, ¿ha llegado ya ese hombre que estoy esperando? Está ahí fuera. Se llama Kilo Kilónides. ¿Quién es? Un sabio y astrólogo. Un adivino que sabe leer lo que el futuro depara a la gente. ¿Te ha leído ya el tuyo? Sí, amo. ¿Y qué es lo que te depara? Mucho sufrimiento. Y una gran dicha. Oh, bien. Ya que sufriste tanto ayer, puede que la dicha esté cerca. Ya ha llegado, amo. ¿Cómo dices? Que sigo aquí. Salve, divino Teristes. ¿Cómo son las verrugas de Ulises que trajiste de Troya? Oh, mi noble señor, Ulises, el más sabio de entre los muertos, me pide que salude cordialmente al más sabio de todos cuantos viven, quien, por cierto, me tapará todas mis verrugas con una capa. Tu respuesta bien vale una capa. ¿Sabes ya lo que estamos buscando? Dos casonas y la mitad de Roma, por no hablar de lo demás, porque tengo entendido que ha desaparecido una muchacha llamada Ligia o Kalina. Por cierto, una muchacha muy bella. Daré con ella esté donde esté. ¿Con qué medios lo harás? Tú tienes los medios, joven señor, y yo tengo el cerebro. Te advierto que morirás si me engañas en el intento. Señor, soy filósofo, y por eso mismo jamás trato de aprovecharme, sobre todo de alguien tan generoso como vosotros. ¿Cuándo empiezas el trabajo? Ya he empezado. La investigación ha comenzado al responder a tus amables preguntas. ¿Tienes alguna experiencia en estos asuntos? La virtud y la sabiduría se venden muy bien, sin duda. Por eso los filósofos buscamos otras maneras y modos de ganarnos la vida. De acuerdo. ¿Qué necesitas? Necesito algunas armas. Corren tiempos difíciles. Bien, ya habéis preguntado. Ahora me toca a mí solo unas cuestiones. Noble tribuno, ¿has notado algo extraño? ¿La muchacha se ha comportado de manera extraña? ¿Lleva colgado algún amuleto? ¿Le has visto dibujar en alguna ocasión algún tipo de símbolo secreto? Una vez dibujó un pez sobre la arena. ¿Un pez? ¡Un pez! ¡Un pez! Una o varias veces. ¿Recuerdas cuántos peces? Solo uno. ¿Y era un pez, estás seguro? Sí. Bien, ¿qué significa? ¡Ah! Que la diosa Fortuna os bendiga a los dos de modo equitativo, señores. La capa es vuestra, quedaos con ella. Yo ya no la necesito. Ulises os queda muy agradecido a través de Teristes. ¿Y esto qué es? Un pez. Es un pez. Que sin duda bien podría sobrevivir en tu vino aguado. Es un símbolo. En filosofía significa un cambio en el destino. Respeta la filosofía o me iré a beber a otra taberna. Es lo que siempre me dice mi amigo Petronio. No debería volver.
¿Qué ha ocurrido? Ha muerto la divina Augusta. También los hijos de los emperadores son mortales. Muy bien, repite estas palabras. Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Jesucristo, hijo de Dios Salvador. ¿Y qué? Ahora, si de cada una de ellas en griego tomamos la primera letra, formaremos una nueva palabra. P-E... Pez. Eso es. ¿Estás seguro de que ella dibujó un pez? Si hubiera dibujado un pájaro, lo habría dicho. Porque ella es cristiana. Así que Ligia envenena pozos, asesina niños y, para colmo, está llena de lujuria. No. Ni un óvulo más, Kilo. Ni un solo óvulo más. Te sorprenderá su generosidad, pero no habrá nada hasta que encuentres a Ligia. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ha sido por tu culpa! La brujería ha hechizado a Augusta. ¡Has traído aquí el espíritu maligno que ha hechizado a mi hija! ¡Qué dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Incendia Roma, el mundo y el imperio! Pero cuida tu voz. Su pérdida sería irreparable. Te ruego no malgastes el tesoro de tu voz, porque tú eres único, César. ¿Crees de verdad que soy realmente único, Petronio? ¿De verdad lo crees? Sí, César. Ve a Antium, donde nació tu hija. Allí encontrarás la alegría y consuelo que necesitas. Allí iré. Escribiré un himno en su honor. Y además compondré la música. ¿Seguro que Ligia es cristiana? Sí, mi señor, lo es. Y también lo es Glauco, el médico. ¿Quién es él? Glauco es el anciano, por cuya defensa perdí dos de mis dedos. Esto es, mi señor. Le dejé en el lecho de muerte en la posada. Y desde entonces no he dejado de llorar por mi suerte. Desgraciadamente para mí, aún sigue con vida el muy bribón. ¿Qué es lo que quieres? Quisiera que él desapareciera. Encárgate de que lo asesinen. Pagaré los gastos. Te cobrarían más de lo debido y luego los muy cerdos te chantajearían. ¿Cuánto necesitas? 1000 sestercios. He de dar con sicarios honestos que no se larguen con lo que les adelante. Ah, entonces ha de ser un cristiano. Escúchame, con la vejez he perdido la memoria. Sé que fue uno de los discípulos el que traicionó a nuestro señor. Pero lo que ocurre es que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el muy bellaco. Judas acabó ahorcándose. Eso es, fue Judas, el mismo, sí, Judas. Judas, sí. Aquí está el hombre con el que querías hablar. Que la paz de Cristo sea contigo. ¿Cómo te llaman, hijo mío? Ursus. ¿Amas a Cristo, nuestro Señor? Con toda mi alma y mi ser. Ursus, ¿te resulta familiar el nombre de Judas? Sí, fue el que se ahorcó. Que la paz sea contigo, fiel seguidor del Cordero. Sentémonos. Verás, hijo, Judas tiene un leal seguidor que está viviendo entre nosotros. Padre, dime quién es. El hijo de Judas, quien se hace pasar por cristiano. Nos acusa de envenenar los pozos de agua, de asesinar a niños y de no reconocer la suprema divinidad del César. Pero hasta ahora nadie ha salido en defensa de Jesús y nadie tiene las suficientes agallas para castigar a semejante traidor. Yo mismo podría hacerlo, padre. Ve junto a los cristianos, encuentra a Glauco el médico, y mátalo. Para mí matar a un traidor es como matar a un lobo. Pero, ¿qué pasa si Glauco resulta inocente? Puedes estar tranquilo. He iniciado a cierta muchacha en las enseñanzas de Jesús. Eunice trabaja como esclava en la casa de Petronio. Escucha, hace poco ha llegado a mis oídos que Glauco ha jurado y perjurado traicionar a todos los cristianos. Además, ha prometido a Vinicio... ¿Has dicho Vinicio? Encontrar a una hermosa joven cristiana. ¿Qué te ocurre? Nada, padre. Mataré a Glauco. ¡Eureka! ¡Eureka! ¿La has visto? He hablado con Ursus.
¿Te has enterado de dónde están? Aún no, pero si él está en Roma, también lo está tu divina Ligia. Y es muy posible que hoy ella esté en Ostria, mi señor. Y además... ¿Ostria? ¿Dónde está? Entre la vía Salaria y la Nomentana. Y esta es la señal sin la que no nos dejarían entrar. Y aquí tengo algunas monedas. Cuando Ligia esté aquí, recibirás una bolsa llena de... Tú eres Júpiter, mi señor. Quédate aquí. Tú me acompañarás a Ostria. Nos llevaremos al gladiador, Crotón. Qué suerte que me haya encontrado contigo hoy. Mañana saldré para Benevento, para luchar contra el más fuerte de los negros africanos. El guardián de las muchachas es un Hércules, ¿no es así? Ah, soy capaz de coger a Ligia con una sola mano y llevarme a otras 7 con la otra. No te preocupes, que te la traeré a casa. No dejes que lo haga, señor. Empezarán a arrojarnos piedras, podrían hacerle daño. Sería mejor llevarla directamente a casa para evitar riesgos. Así es como lo haremos. Tú pagas, yo obedezco. Es él, el primer discípulo de Jesús, el pescador. Mientras se lamentaban, se presentó María Magdalena llorando porque había visto al Señor. Estaba él rodeado de tanto resplandor que ella le confundió con el jardinero. Pero en cuanto él dijo, María, ella no pudo más que exclamar, Maestro, y cayó rendida a sus pies. Él le pidió que se lo contara a los discípulos, pero estos se negaron a creerla. Cuando se puso a llorar de alegría, algunos se mofaron de ella, mientras otros pensaron que tanto pesar la había vuelto loca porque no paraba de decir que había visto unos ángeles junto a la tumba. Luego, los discípulos acudieron a la tumba y vieron que estaba vacía. Después, cuando se puso el sol, Cleofás, quien se había ido con los demás discípulos a Emaús, volvió a todo correr y empezó a gritar. Verdaderamente, el Señor ha resucitado. Y empezaron a discutir sobre si debían cerrar la puerta por temor a los judíos. Fue entonces cuando Jesús se apareció ante ellos y envueltos en un gran temor, el Señor les dijo, «La paz sea con todos vosotros». Lo vi como todos los demás lo vieron. Estaba rodeado de una luz resplandeciente, y nuestros corazones se llenaron de gozo porque por fin creímos en su resurrección. En aquel momento supimos que los mares se secarían, las montañas caerían, mientras su gloria permanecerá para siempre. Señor, ahí, junto a Ursus. Vayámonos de aquí, sin quitarnos las capuchas. No. Nos reconocerán. Espera. Sigámosles, así sabremos en qué casa se cobija. Tú vendrás mañana con un puñado de esclavos, te la llevas a tu casa, así no correremos peligro. No. ¿Qué quieres hacer? Le seguiremos y la capturaremos ahora. Ese esclavo parece muy fuerte, señor. Amo, haz que se calle ese viejo. Si la raptamos ahora es muy posible que empiecen a apedrearnos. Es peligroso. Shh. Apolo, Vesta, Cibeles, Isis y Ciris, por todos los dioses que habitan en los cielos, por favor, no lo intentes ahora, mi señor Marco Vinicio, por favor. Iré yo el primero. No, sígueme.
Ese es Ursus. Mátalo. ¡Marco! ¡Suéltame! ¡No lo mates! Hacemos con la herida de la cabeza. Debe dolerle. No es nada, Miriam. Se protegió con el brazo. Por eso se lo rompió. De ese modo se protegió la cabeza y salvó la vida. Puede dar gracias a que Ursus no ha acabado con él. Y pensar que este hombre quiso matarme ayer mismo. Ten cuidado, mujer, Miriam. No lo levantes tanto. Lo sé porque me lo dijo Ursus, pero le dejé bien claro quién era el traidor. Le impediste que me matara. Ojalá que Dios te sane. Un poco más. Nuestro Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Hemos curado todas tus heridas. Por favor, deja a Ligia en paz. Es todo cuanto te pedimos. ¿Acaso me estás echando? Vamos a abandonar la casa porque vendrán a por nosotros. No tenéis que preocuparos. Yo os protegeré. Creo que será mejor que hagas que envíen una camilla. Estarás mucho mejor en tu casa que en medio de tanta pobreza. Sois cristianos y vuestro obrar demuestra que sois buenos hombres. De acuerdo, así sea. Pero que sea el doctor quien diga si conviene que me trasladen. Porque no me moveré. A menos que me echéis a la fuerza. Nosotros jamás utilizaremos la fuerza. Deja, pues, que me recupere. Crotón tenía que partir hoy. Debía ir a luchar a Benevento. Por tanto, no hay testigos, solo un griego. Dad con él y yo haré que no hable. Escribiré a los míos diciéndoles que me he ido a Benevento. Si el griego ha hablado ya con el prefecto, diré que fui yo mismo quien mató a Crotón. No correréis ningún riesgo. En ese caso, Glauco y la viuda te cuidarán día y noche hasta que te recuperes. ¿Tienes miedo, acaso, de que vaya en busca de mis esclavos y me lleve a Ligia conmigo? Sí. Escúchame, hablaré con ese tal Kilo y escribiré a los míos ante ti. Piensa que no puedo contar con ningún otro mensajero. Y si Ligia desaparece de aquí, entonces me quitaré las vendas y dejaré de comer y de beber. Piénsalo, Crispo. Serás culpable de mi muerte. Crispo, dejad que se quede. Hasta que Jesús le devuelva la fuerza y la salud. Entonces, que así sea. Despierta. Ahí hay uno que quiere verte. Dice que es urgente. No estoy en casa. No conozco a ese hombre. No sé quién es. Di que yo no estoy. Yo ya le he dicho que estabas durmiendo. Pero él ha insistido. Me ha mandado que te despertara. Maldita sea. Si no vales para nada, voy a hacer que te azoten. ¿Kilo, Kilonides? Pax tecum. Pax, pax, pax. Oh, soy un buen cristiano.
Oh, ¿por qué no escuchaste mi consejo? Calla y escucha. Crotón ha querido robarme y matarme. He acabado con él. Y ellos me han curado. Y vendado las heridas. Era un canalla, mi señor. Afortunadamente llevaba mi espada conmigo. Yo insistí en que fueras armado. Recuérdalo, mi señor. ¿Y tú qué has hecho? Yo, señor, he rezado para que te cures. ¿Algo más? Tenía intención de venir a visitarte, pero tú enviaste primero a ese hombre a por mí. Lleva esta tabla a mi casa. En ella les digo que me he marchado por una temporada a Benevento. ¿Está claro? Me he marchado a Benevento. Claro, te has ido a Benevento. Sí, y yo salí a despedirte a la puerta Cávena y te he estado echando en falta desde entonces, con riesgo de morir de auténtica pena por tu ausencia, mi señor. Pediré a mis criados que te sequen las lágrimas. Tráeme la lámpara. ¿Acaso no me reconoces? ¿No sabes quién soy? ¿Te confundes? ¿Te confundes? Yo no soy el que... ¿Glauco? Este es el hombre que me traicionó y sentenció a muerte a mi esposa y a mis hijos. Yo no fui. Pero... También quiso matarme a mí. Le conozco, Glauco. Señor, señor, intercede por mí. Ayúdame. Enterradlo en el jardín. Y traedme otro mensajero. Señor... En el nombre de Dios, pero si soy cristiano, si así lo creéis, podéis bautizarme de nuevo. Glauco, haz de mí tu esclavo, si es lo que quieres. Te lo imploro, no me mates. El Señor, nuestro Salvador, nos dijo, si tu hermano peca contra ti, haz que pague por ello. Pero si se arrepiente, has de perdonarlo. ¿Hilo? Dios se apiade de ti y perdone tus pecados como yo te los perdono. Ve en paz. La carta, mi señor. A la carta la entregaré. Hoy es el día de tu mayor victoria. Que la paz sea contigo. De albergar odio en nuestros corazones. En sueños he contemplado tu alma. Ven aquí, esclavo. Buenos días, que Dios te bendiga y que te recuperes. Pero recuerda que soy un hombre libre, solo sirvo a Kalina. ¿Dónde está? Acaba de salir, mi señor. Te ha velado toda la noche. ¿Por qué no lo has hecho tú? No ha querido que lo hiciera, como tampoco quiso que yo te matara. ¿Lamentas no haberlo hecho? No, Cristo prohibió matar. ¿Y lo de Crotón? Fue por tu culpa. Hiciste que levantara la mano contra la realeza. Espera. Yo te ayudaré. Bebe. Divina criatura. Quise llegar a ti por la puerta falsa. Vuelve a donde Pomponia Grecina.
No tienes que temer nuevos asaltos. Podéis estar tranquilos. Me gustaría poder verla, aunque solo fuera de lejos. Pero no puedo regresar. El César odia a su familia, Marco. Sí, lo sé. Pero si él te entregara a mí, antes que lo hiciera a Pomponia. ¿Acaso quieres verme otra vez en el Palatino? No. Solo digo tonterías, jamás. Sin duda eres mucho más feliz que yo. Con tu religión y tu Jesucristo. Yo solo te tengo a ti. Sin ti solo soy un mendigo. Y ahora mismo, aunque estás hablando, no dejas de pensar en él. ¿No es verdad? Dime que es cierto. Mírame. Si no piensas también en mí, le odiaré. Tú eres mi diosa. Quiero ofrecerte mis plegarias. Quiero adorarte. Porque no sabes. No sabes. ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué? Que yo... Yo te quiero. Porque tú eres para mí la única fuente de vida. Mi vida. Mi Ligia. Ligia. Huye antes de que el espíritu maligno haga que caigas hacia el abismo. El Señor murió en la cruz por ti, pero tú has elegido a un hombre que solo quiere que sea su concubina. ¿Quién es ese hombre? Yo te lo diré. El anticristo. El mismísimo aliado del mal. Solo piensa en la lujuria y en el pecado. Ayúdame, padre. Te lo suplico. No puedo confiar en mí misma. Y soy incapaz de luchar contra el amor. Crispo. ¿Crees que nuestro Señor Jesucristo, que permitió que María de Magdala se echara a sus pies y que también perdonó a la prostituta, iba a rechazar a esta muchacha? Sé que he pecado contra la misericordia del Señor. Pero creo que si esta mujer acepta el amor mundano, reniega de Jesús. Yo le negué 3 veces, pero él me perdonó. Y he anunciado esta verdad por toda la tierra. Hasta que los ojos de tu amado se abran a la luz, evítalo para que no te haga pecar. Pero te aseguro, mi querida niña, que no hay nada malo en el amor que sientes por él. A decir verdad, ahora mismo no sé a dónde ha ido. Se marchó mientras estabas fuera. Es todo cuanto puedo decir. Ha sido Crispo. Crispo lo ha escondido porque desconfía de mí. No, no, señor. La propia Ligia tomó la decisión. En cuanto a Crispo, Pedro el apóstol le increpó por condenar el amor que ella siente por ti. ¿De veras le confesó al apóstol que me quería? Ajá. Tu brazo está muy bien. Pero no abuses, no hagas esfuerzos con él. He buscado tan lejos lo que tenía tan cerca. ¿Qué vale toda esa adormecida muchedumbre cristiana comparada con esto? Antes me gustaban las verbenas, pero hoy prefiero las violetas como ella, mi adorable criatura. Que preparen guirnaldas y vino. Ah, no, no, mi querido amigo. Ligia no es Eunice. El amor ha cambiado tu olfato. Y a mí el alma. ¡Al infierno con tus cristianos! Han logrado matar tu amor por la vida. ¡Al infierno con ellos! No hay nada positivo en su doctrina ni en sus enseñanzas. El amor, la belleza, el poder sí merecen la pena, pero para ellos son pura vanidad. No son justos, ¿entiendes? No son justos. Si premiamos a los malos con cosas buenas.
¿Cómo premiaremos a los buenos? Los buenos serán premiados, pero en el más allá. Veremos si un muerto es capaz de ver algo. ¿Tienes planes para raptar a Ligia? No. No puedo pagarle haciéndole el mal. ¿Aceptarás las enseñanzas de Jesús? Quiero, pero mi naturaleza se niega. ¿Serás capaz de olvidarla? No. De todos modos, según la profecía, yo seguiré gobernando. Con el tiempo erigiremos monumentos que harán que las pirámides resulten enanas. Mi esfinge será 7 veces mayor que la de Menfis. Y estará decorada con mi rostro. Tú, César, ya has erigido un monumento a ti mismo con tus poemas. Me entristece saber que has pospuesto tu partida. Los dioses han querido que así sea. La propia Vesta me lo susurró al oído diciéndome: no te vayas ahora. ¿Por qué hemos de temer a Vesta más que a los otros dioses? Me habría muerto de miedo si... si alguien no me hubiera apoyado. Fui yo. ¿Tú? Gracias. ¿Cómo está la chica fina de caderas? Apuesto que ya la ha olvidado. Me atormenta el aburrimiento. Me he quedado en Roma, pero en realidad la desprecio. Iré a Antio. Me asfixio en estas calles y callejuelas sucias. Así un dios allanara Roma sin dejar piedra sobre piedra, yo la reconstruiría creando una ciudad mucho más bella. Si un dios furioso allanara Roma sin dejar piedra sobre piedra, ¿la reconstruirías? Sí, ¿por qué? ¿Acaso no eres tú un dios? Tigelino, Vatinio, Sexto, Aquilino, vaya basura. ¿Y aspiran a dominar el mundo? No, no iré. Es absurdo. No soy responsable de cómo funciona el mundo. Sin embargo, te aconsejo que acudas. Así no pondrás en peligro tu vida ni la de ella. Tengo que verla, Petronio. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Eso significa acaso que ella es más prudente que tú? Me sorprendes. Que los dioses compartan su poder e inmortalidad contigo, Marco Vinicio. ¿Qué es lo que quieres? Conozco el paradero de Ligia. Habla. Está en casa de Lino, uno de sus sacerdotes. Ursus trabaja de noche. Las dos mujeres se quedan solas en la casa. ¿Cómo lo sabes? Los cristianos me perdonaron la vida. Por eso, mi corazón rebosa gratitud hacia ellos. Estoy muy preocupado por su suerte, aunque sea algo que a mí no me concierne. Claro, quizá fuera posible que la magnánima princesa acudiera allí esta misma noche. Conservo la esperanza de ser recompensado, señor. No seguiré tu consejo, viejo Kilo. Aún así serás recompensado. 300 azotes. Señor, mi rey y señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tú que estás tan lleno de misericordia eres tan injusto conmigo? Igual que tú, con los cristianos. No, 300 señor, latigazos. No, señor. 50. No, 350. Quizás 100. Por favor, 100. No, 300. En el nombre de Cristo, ten piedad. Ten piedad, señor. Ten piedad. El hombre se ha desmayado. Tráelo. Debo perdonarte la vida. En nombre de Jesús, a quien le debo la mía. Le serviré a él y a ti. Mi señor. Oh, oh. Os saludo a todos los que estáis aquí en nombre de Jesús. Ahora y por siempre sea alabado su santo nombre, joven Marco. Por favor, escuchadme, Pedro y Pablo. Sé que ella está aquí. Podría hacer que mis hombres rodearan la casa y raptarla. Pero no, no lo haré. Algo dentro de ti ha cambiado. El Señor te bendecirá por eso, hijo.
He acudido a vosotros dos y a los padres adoptivos de Ligia para que me la deis como esposa. Ella será libre para adorar a vuestro Jesucristo. La quiero tanto como a mis propios ojos. No soy vuestro enemigo ni enemigo de Jesús. Cuando recuerdo que ella es tan pura como la nieve, la quiero mucho más aún. Vuestras creencias la han hecho así. Por esa razón respeto vuestra fe, aunque no la entiendo. Os soy sincero. Grecia dio a luz la sabiduría y la belleza. Roma un imperio. ¿Y vosotros qué aportáis? Nosotros solo traemos amor. Quien así lo reconozca será bendecido para siempre. Yo te bendigo, Marco Vinicio. Bendigo tu alma y tu amor. Ligia, ¿amas a ese hombre? Le amo, sí. Amaos, pues, porque en vuestro amor no hay pecado. Has de saber que no huí de ti. Bueno, entonces. Ya lo sabes. Haz que Ursus vaya a la casa de Aulo. Dile que traiga todas tus pertenencias a la mía, cuanto antes. Pero esa no es la costumbre en mi país. Tampoco lo es en Roma. Sin embargo, hazlo por mí. O yo mismo iré a por ellas. Me ayudarán a recordarte hasta que llegue el momento en el que te conviertas en mi esposa. No han servido para nada las cataplasmas con guisantes y olivas. Barba Rubia se ha quedado sin voz y echa la culpa a Roma y a su atmósfera. Nos vamos a mudar a Antio. ¿Sabes cómo se quedó ronco el mono de él? Le dio por representar la aventura de Leda, empezó a sudar como un negro y cogió frío. Nadie osará gritar ¡Oh, pueblo fuego! Aunque las casas ardan entre crujidos y chasquidos y las chispas iluminen sus muros y paredes ennegrecidos, ¿quién estará allí para gritar? ¿Acaso los cuerpos ensangrentados de cuantos las habitaban? La ciudad ha quedado completamente destruida por las feroces llamas que aún siguen lamiendo y relamiendo sus paredes. ¡Oh, Troya, tu encanto se ha evaporado para siempre! Ruido de pasos, de sollozos y lamentos, y después silencio. Troya se ha convertido en una gigantesca antorcha, en una pira sagrada, en un desierto arrasado. Unos versos dignos de la hoguera. ¿Cuáles te parece que son sus fallos? Seré franco contigo. Serían dignos de Virgilio, de Ovidio, incluso de Homero. Pero no de ti, César. El fuego ahí expresado no es suficientemente ardiente. Sus llamas no son lo bastante fuertes. Rechaza sus lisonjas y adulaciones. Tú eres capaz de crear la mayor obra maestra de arte de toda la historia. Por eso escribiré los mejores versos. Los dioses me han concedido la chispa del talento y me han dado un amigo que se atreve a decirme la verdad a la cara. ¡Tiraré estos! No. No castigues a la humanidad. Te los mandaré en un rollo confeccionado por mí mismo. La Troya que yo he incendiado no arde lo suficiente. Cuando un escultor crea, se asemeja a un dios. Se fija y crea un modelo. Sin embargo, yo nunca he visto una ciudad en llamas. Si lo deseas, César, ordenaré que Antio arda en llamas. O si no lo quieres así, mandaré levantar una ciudad hecha de madera.
Así podrás quemarla. ¿Barracones de madera? ¿Acaso se te ha secado el cerebro o qué? Estás menospreciando mi talento y mi troyana. Recuerda el hedor que apesta en Roma hoy mismo. ¿No te castigarán por abandonar Antio sin el previo consentimiento del César? Seguirá escribiendo poemas 2 días más. No podía vivir sin estar junto a ti. Sabía que vendrías. Los leones rugen en las jaulas. Sigue mi mirada la figura de tu sombra, llena del encanto que tu cuerpo le regala. Es ligera como espuma y allí donde pones pies acuden las mariposas y las flores. Ya no puedo más. Petronio, Vinicio. Aunque mi alma está sumida en la tristeza, tengo la sensación de que podría cantar en público. Podrías cantar aquí, en Roma, en Aquea. Sé que hay gente que escribe en los muros de Roma. Asesino, parricida, monstruo. ¡Ah! ¡Soy un monstruo! Pero soy en verdad tan cruel y tirano. Los actos crueles no nacen siempre necesariamente de la crueldad. Deberían conocerte como yo te conozco. Corren rumores en palacio de que Diodoro y Terno tocan el arpa mucho mejor que yo. Dime la verdad, ¿eso es así? Tú tienes el don y la delicadeza del artista. Ellos solo poseen la destreza. Que sigan viviendo, entonces. Mi amado amigo Petronio, me has hecho un gran favor. Soy un verdadero artista, y lo soy en todo cuanto emprendo. Ya sé que dicen que estoy loco. Deja que lo piensen. La búsqueda me enloquece. Pero yo sigo buscando, buscando y buscando. Escucha, por esa razón hice matar a mi madre y a mi esposa. Tenía fe en que con ese sacrificio se me abrirían las puertas de algo realmente grande, algo inconmensurable que mi mente no lograba entender. Sin embargo, ha resultado ser un sacrificio demasiado pequeño para que se me abran las puertas del imperio. ¿Y qué harás? Amigo mío, hay dos Nerones. Por una parte la figura pública, por otra el artista. Ambas desconocidas por todos menos por ti. Qué pesadas resultan las cargas del poder y el talento supremos, amigo Petronio. Te compadezco, como también te compadece Vinicio, un ferviente admirador tuyo. Antes le quería mucho, pero está al servicio de Marte, no de las musas. Está enamorado, deja que se vaya, si no se morirá de pena. Han encontrado a Ligia, la rehén, la recuerdas, ¿verdad? Se ha enamorado locamente de su virtud. Quiere casarse con ella, no parará de suspirar, de anhelar. Es una joven muy guapa, aunque demasiado delgada. Dime, ¿la quieres tanto como afirma Petronio? La amo. En ese caso, ve a Roma, cásate. Quiero que vuelvas aquí con un anillo. Gracias, César. Qué agradable es hacer feliz a la gente. No haría otra cosa hasta el día de mi muerte. Gran César, perdóname. La ciudad de Roma está ardiendo. Oh, que los dioses sean loados. Así podré concluir mi poema troyana. Dime, ¿se puede contemplar aún cómo arde? César, la ciudad está siendo pasto de las llamas. Hay muerte y desolación. Por todas partes la gente corre enloquecida. Roma es presa de las llamas. Miserable de mí. Debo partir. Canta tus penas, sagrada ciudad de Príamo. ¿Dónde empezó el incendio? Comenzó cerca del Gran Circo, pero ya ha llegado al centro. Se extiende muy rápido. ¿Y el Trastevere?
Aún no ha llegado allí, pero no tardará en hacerlo. La gente está atrapada, señor. ¿Dónde está Ligia? Ursus la llevó con él a Ostria. Mis saludos, oh rey de Persia. Tu casa y tus criados han debido perecer, pero tú siempre serás tan rico como el mismísimo rey Midas. Ahora cúbrete con esto. ¡Qué enorme tragedia, señor! Los cristianos ya habían predicho el desastroso final de Roma. ¿Has visto a Ligia? La he visto, señor. Doy gracias a Jesús y a los demás dioses por haberme permitido dar tan buenas noticias a mi bienhechor. Juro que os devolveré el favor. Gracias, mi señor Marco Vinicio. Gracias. Gracias. Roma incendiada es mi testigo. El César no tiene casa y permanece junto a su pueblo. Donde mi augusta cabeza
reposará esta noche. Nadie osará gritar, oh pueblo fuego. Aunque las casas estén ardiendo entre los crujidos y chasquidos de las llamas y las chispas iluminen sus muros y paredes totalmente ennegrecidos, ¿quién estará allí para gritar? Se ha convertido Troya en una gigantesca antorcha, en una pila sagrada, en un desierto arrasado. El populacho no me aprecia, ni a mí, ni a mi poesía. Aplastadlo con la guardia pretoriana. ¿Crees que las tropas no serán leales? Claro, César, pero su número no es suficiente. Permanece aquí, porque es un lugar seguro. Además, hemos de apaciguar al pueblo. Oh, vaya día. Roma en llamas y un mar de gente encolerizada. Háblales, divino César. Promételes cosas, algo que aplaque su ira. ¿El César? ¿El César dirigiéndose a ellos? ¿Quién de vosotros lo hará? Yo. Tú, mi leal amigo. Sí, ve tú. Háblales. Haz que se calmen. ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡Roma será reconstruida! Los jardines de Lúculo, Mecenas, Nerón y Agripa estarán abiertos para los ciudadanos. Mañana mismo empezaremos a repartir trigo, vino y aceite para que cada uno de vosotros pueda llenar su panza. Posteriormente, el César organizará los mayores juegos de todos los tiempos, que serán seguidos de festejos y regalos. ¡El fuego de Roma os habrá hecho más ricos! La paz sea contigo. Y contigo, Ursus. Qué contenta se pondrá Calina al verte, Marco. Tú primero, hijo. ¡Marco! Me alegro mucho de verte. Y yo, mi amada Ligia. Jamás volveré a dejarte. Os pondré a salvo a todos. Nos dirigiremos a Antio y luego embarcaremos rumbo a Sicilia. Una vez allí, todas mis propiedades son vuestras. Confiad en mí. Tu casa será mía. Los esclavos y los gladiadores se han amotinado en los alrededores, cerca del circo. Se ha desatado la furia y empezarán a llover calamidades como si fuera en un mar embravecido. Coge a tu prometida y poneos a salvo, rápido, con Ursus. Que Ursus vaya con vosotros. No nos iremos sin vosotros. No permitiré que os maten. Hijo, Dios nuestro Señor te premiará por tu buena voluntad. Pero si tú, que no eres mi guardián, te niegas a marcharte ahora, no podré hacer su voluntad. ¿Cómo podría yo abandonar a mi rebaño a su suerte en los días que se nos avecinan? Has hablado sin duda con sentido común y sé muy bien que no temes el peligro. Nunca lo entendí caminando en las tinieblas. Pero ahora que amo a Jesús, quiero servirle.
y juro que no te abandonaré en el día de la perdición. No te abandonaré. Has visto la luz, hijo, y has arrancado la venda que cubría tus ojos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya eres nuestro hermano. Desagradecida y ávida plebe. Ya tiene suficiente trigo, aceite y vino. ¿Qué más quiere aún? Venganza. Los gritos piden venganza. ¡Y la venganza a una víctima! Me trae una tabla, escribiré esto. Sí. La venganza exige una víctima. ¿Y si acusáramos a Afer del incendio de la ciudad y lo entregáramos al populacho? Divino César, yo no soy nadie. Es verdad. Necesitamos a alguien más importante. A Vitelio. La grasa que llevo en mi cuerpo podría reavivar el fuego. Tú incendiaste Roma. Fui yo, sí. Tú me lo ordenaste. Tigelino, ¿tú me amas? Sabes que sí. Sacrifícate por mí. Divino César, el pueblo romano se ha sublevado. ¿Quieres que también se subleve la guardia pretoriana? La divina Popea quiere estar con Tigelino, jefe de la guardia pretoriana, para interrogar a un testigo. He criado una víbora en mi regazo. Habla, aconséjame. Solo confío en ti. Eres el más prudente. Ve a Aquea. Esperaba algo más de ti. Petronio. ¿Y si me pusiera a cantar para la plebe en el campo de Marte? ¿Crees que eso los conmovería? Sin duda alguna, si es que te dejan empezar. Oh, vayámonos a Aquea, entonces. César, escucha lo que Tigelino tiene que decirte. Tú no ordenaste incendiar Roma. Ni fui yo quien lo hizo. El pueblo busca un culpable. Dáselo. Pero no solo uno, sino cientos miles de culpables. ¿Has oído hablar de los cristianos? ¿Estás informado de sus crímenes? Según sus profecías, el fin del mundo vendrá por el fuego. La plebe sospecha de ti. Tú, César, puedes culpar a los cristianos. ¡Oh, Zeus! ¡Apolo! ¡Atenea! ¡Perséfono! ¿Qué les ha hecho esta pobre ciudad? ¿Por qué la han destruido? Escúchanos, César. Te odian. Y odian a la humanidad. Que se haga justicia. Castiga a los cristianos. El pueblo te espera. Haz justicia, divino César. ¡Qué castigo! ¡Qué torturas merece tan inmenso crimen! Ya has dado con los culpables. Eso está bien. Cuentas con el poder, la fuerza y la guardia pretoriana. Ordena que sean torturados los cristianos, pero ten el coraje de admitir que no fueron ellos los que incendiaron Roma por el divino Clío. Nadie jamás, desde el comienzo de los tiempos, se ha atrevido a hacer algo semejante. Ten ahora el valor suficiente de reconocerlo, si no, el futuro dirá: Nerón incendió Roma, pero como era un emperador y poeta muy cobarde, negó ser el autor de tamaña hazaña y culpó a unos inocentes. No puedo consentir que insultes al divino César llamándolo cobarde, pusilánime, incendiario, pésimo poeta y comediante. Tigelino, tú sí que estás actuando ahora como un comediante.
¿Solo porque me niego a escucharte? Porque afirmas amar a César, a quien hace solo un rato has amenazado. César, ¿cómo puedes permitir que este miserable piense tales cosas y se atreva además a expresarlas en público y en tu divina presencia? Castígalo. Es así como me pagas mi amistad hacia ti. Digo lo que me dicta mi amor y mi corazón. Castígalo. ¿Queréis que le castigue? Pero él es mi amigo. Y aunque me ha destrozado el corazón, este corazón solo es capaz de perdonarle. ¿Has visto hoy a Ligia? Sí, claro. Culparán del incendio de Roma a los cristianos. Todos corréis un grave peligro. Coge a Ligia y huye a los Alpes o a África, a un lugar seguro. También coge un saco de oro, armas y rodéate de gente. Es posible que tengas que luchar. ¿Vinicio? Sí, señor. Y quizá también Petronio. Mi señor, admiro tu talento e inteligencia. Sí, es muy probable, más que probable. Ahora entiendo por qué defendió tanto a los cristianos. Petronio cristiano. Petronio poco amigo de los placeres de la vida. ¿Os habéis vuelto locos? No esperéis que me lo crea. O si no, dejaré de creer en todo. Sin embargo, noble César, Vinicio se ha hecho cristiano. Y Pomponia es cristiana. Y su pequeño también. Y Aulo son cristianos. Y Ligia y Vinicio. César, venga a todos mis sufrimientos y denunciaré a Pedro, el apóstol, y a Lino, y a Glauco, y a Crispo, y te diré dónde hay cientos, miles de ellos, dónde se reúnen sus catacumbas y... César, venga a nuestra hija. Deprisa, deprisa. No des tiempo a Vinicio para que oculte a Ligia. Bien, te daré 10 de mis hombres. Mi señor, he visto cómo Ursus acabó con Crotón. Dame al menos 50 y yo te indicaré qué casa es... desde la distancia. ¿Y qué tal si acabamos también con Petronio de un solo golpe? No, aún no. El pueblo no lo creería. Ahora son otros los culpables. Más tarde acabaremos con los demás. Vete. Oh, sí, sí, mi señor. Os entregaré a todos, a todos, a todos. Saludos, maestro de la elegancia. ¿Aún mantienes que los cristianos son inocentes? Ambos sabemos lo que pensamos. Yo no osaría comparar mi sabiduría con la tuya. Petronio, mi amo. ¿Dónde está Vinicio ahora? No se encontraba en casa, César. Dile que quiero verle. Y aconséjale que no se pierda la muerte de los cristianos en los juegos. ¿Ha regresado ya el noble Vinicio? Sí, amo. Acaba de llegar. ¿Dónde está? En la cárcel mamertina. Pero no están las mazmorras. Soborné a un guardia para que la mantuviera en una celda. Ursus está con ella. ¿Y no la defendiste? Había 50 guardias pretorianos.
¿Qué harás ahora? Intentaré salvarla. O moriré con ella. ¿Cómo la salvarás? Ya he sobornado al guardia y tú eres amigo del César. Rápido, trae dos capas oscuras y dos espadas. Iremos allí. Paga a los guardias 100.000 sestercios o 100 veces más. Han de poner en libertad a Ligia inmediatamente, o si no, será demasiado tarde. Estoy arriesgando la vida. He caído en desgracia. Nerón hará lo que sea para humillarme. Popea ha seguido los pasos de Ligia porque la odia. Los cristianos a los leones. Mirmilón, sigue tu camino. Vamos, hazme caso. Grita conmigo o te romperé el cuello. ¡Cristianos a los leones! Apestas a vino y me bloqueas el paso. César me ordenó que te dijera. Aconséjale que no se pierda los juegos en los que intervendrán los cristianos. Disfrutará viéndote sufrir. Por eso estamos aún en libertad. Dime, ¿tienes órdenes de custodiar la cárcel? Así es, noble Petronio. El prefecto teme que intenten liberar a los incendiarios. ¿No debes dejar pasar a nadie? No debo. Gracias, Niga. Vi al mismo Dios colgado de una cruz en el monte Gólgota. Vi cómo alzaron la cruz para que la multitud pudiera contemplar la muerte del Hijo del Hombre. Vi cómo le abrieron el costado y fui testigo de su muerte. En estos momentos, os bendigo a todos, hijos míos, por el sufrimiento y la muerte que os esperan antes de gozar por toda la eternidad. Sé que han detenido a tu amada, hijo mío. Señor, tú conociste a Jesús, el Salvador. Ruégale por ella. ¿No has escuchado lo que les he dicho a ellos? Hasta el mismo Dios fue sometido a torturas. Lo sé. Pero si ha de derramarse sangre, que el Señor duplique o triplique la que haya de derramar, y sea yo y no ella quien la derrame. Señor, ella ha de salvarse. Me ha sido imposible hablar contigo antes, Marco Vinicio. Está siendo custodiada por Ursus. ¿Eres guardia pretoriano? Si no estoy allí, no puedo dejar que entres, Vinicio. Pero puedo entregar una nota a los guardias. Gracias. ¡Abrid paso a la comitiva! ¡Abrid paso! ¡Parad! Saludos, Kilo. No detengas mi comitiva. Se me hace tarde y mi amigo el gran tigelino me está esperando, joven. Traicionaste a Ligia. Y tú ordenaste que me azotaran. Te hice daño. Amigo mío, si tienes que hacerme una petición, acude a mi villa. Es allí donde recibo a mis invitados y a mis clientes. ¿Llego tarde? No.
Hemos preguntado por Ligia, señor. Pero ha sido en vano. No se fían de nosotros. ¿Ligia? Señor, yo la he visto en una de las celdas. Está muy enferma. Ursus está con ella. ¿Tú quién eres? ¿Acaso no te acuerdas de mí? Fuiste bautizado por Pedro el Apóstol en mi propia casa. Claro. Muchas gracias. De nada. Que la paz sea contigo. La han retenido en la celda. No dejes de sonreír. Nos están observando. Thank you.
Griego, ¿no eres capaz de soportar lo que se te ofrece a la vista? No tengo ni he tenido nunca vocación de carnicero. Estás un tanto equivocado. Los dioses te habían predestinado para que fueras ladrón, pero eres un demonio. No durarás. Duraré. Duraré. Ursus dice que Ligia tiene mucha fiebre y que no para de repetir continuamente tu nombre. ¿Tienes acceso a los prisioneros? No, ayudo a retirar los cuerpos. ¿Cuántos cadáveres? 12, pero aún habrá algunos más. ¿Has venido a rescatarla? Dime cómo lo haremos. Pensé que tú sabrías. ¿Cómo has logrado entrar? Dímelo. Soborné al carcelero. Aquí tengo la contraseña. Ligia saldrá de aquí sola. La contraseña es para ella. Se cubrirá la cabeza con unos harapos y saldrá de aquí. Creerán que se trata de un joven esclavo. Los pretorianos no la reconocerán. Luego irá a casa de Petronio. Se negará a hacerlo porque te quiere. Además, está demasiado débil para ponerse en pie. Sabía que vendrías. Mi amor. Estoy enferma, Marco. La muerte viene en mi busca. Aquí o en la arena. No, no, no morirás. Pedro el apóstol dice que hemos de creer. Jesús. Jesús te salvará. Viviré, pero solo un poco más. Dios me ha regalado tu amor. Recuerda que nos encontraremos allí. Prométemelo, Marco. Ligia.
Lo prometo. Lo prometo. Soy tu esposa. ¡Parricida! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Mataste a tu esposa y a tu propia madre! ¡Morirás lleno de pánico, asesino! ¡Maldito seas! ¡Ha llegado tu hora! ¡Maldito seas! ¡No eres más que un cadáver viviente! ¡Tu final está cerca! Te condenarás para siempre. La paz sea con los mártires. César, oh César, huyamos a Aquea para mayor gloria de Apolo. Llevemos guirnaldas, oro y aduladores, divino señor. Aquí, en Roma, no hay nada que temer. ¿Qué temes tú, vieja comadreja? César, los cristianos son gente muy extraña. Son impredecibles. Puede que su dios sea un dios cruel y vengativo. Tigelino es el responsable del espectáculo. Sí. ¡Claro! ¡Me río! De los dioses cristianos. Pues empieza a arrancar la lengua a los cristianos o amordázalos. El fuego. El fuego los acallará. Maldita sea. Mira, Tigelino, fíjate en el hijo de Aquiles. Haz de mí lo que quieras, pero yo ya he tenido bastante por hoy. Si me disculpáis... Tal y como dije, no durarás. Un trago, un trago. Quiero emborracharme. Lo quiero muy cerca de mí, en los jardines de palacio. Glauco. En nombre de Jesús, perdóname. Te perdono. Glauco. Glauco. Ciudadanos. Pueblo de Roma. Juro sobre mi propia tumba. ¡Que son inocentes! ¡Aquí está el tirano que mandó quemar Roma! ¡Abajo el tirano! ¡Abajo! ¡Muerta el tirano! ¿Quién eres? El apóstol Pablo de Tarso. Estoy condenado. ¿Qué quieres de mí? Salvarte. Yo no tengo salvación.
Estando ya en la cruz, Jesús perdonó al buen ladrón. Para mí no hay perdón. Señor, ten misericordia de este pobre hombre. Ten en cuenta su dolor, sus lágrimas y su sufrimiento. En nombre de tu martirio, muerte y resurrección, perdona sus pecados. Hilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús. Jesucristo. Has ofendido gravemente al César y serás castigado con la pena de muerte. Pero si declaras mañana ante todos que el vino te enturbió la mente y que fueron los cristianos quienes prendieron fuego a Roma, quizá consigas escapar con unos pocos latigazos. No puedo hacerlo. Por todos los dioses, podrás decir que estabas ebrio. No puedo, señor. Ya has visto la muerte de los cristianos. ¿Quieres acabar así? Creo en Jesucristo. Está claro que estás loco. Y ahora niégalo todo. No puedo. ¡Sí puedes! ¿Crees que lo aguantarás todo, griego bastardo? No puedo. Arrancadle la lengua. Tengo la sensación de no haber vivido nunca. Volveré a nacer en Grecia. Volverás a nacer con nueva fama y la inmortalidad. Los barcos aguardan en Neápolis. Me encantaría irme mañana. Divino César, permíteme primero invitarte a un desposorio. ¿Un desposorio? ¿De quién? De Vinicio y Ligia. Fuiste tú quien le ordenó que contrajera matrimonio, y tus divinos mandatos, César, son incontestables. Pero naturalmente, antes de la boda, la muchacha ha de ser liberada de la cárcel. Lo sé. Últimamente he estado pensando mucho en ella y su gigante. Entonces están los dos a salvo. Fue arrestada por orden del propio César. Y como acabas de decir, sus mandatos son irrevocables. Fue arrestada en contra de la propia voluntad del César debido a tu ignorancia. Eres muy ingenuo, Tigelino, pero no podrás acusarla jamás de haber iniciado el fuego. Aunque lo afirmaras, el divino César no te creería. Petronio tiene razón. Petronio tiene razón. Abriremos las puertas de la cárcel mañana mismo y comentaremos en el anfiteatro qué tal resulta la fiesta. Ah, no estás bien, ve a casa.
No estás bien. Ve a casa. No cedas. Aún tenemos a los pretorianos, César. Tienes que llevarla a Sicilia. Puede que Tigelino intente envenenarla. O quizá quiera humillarme a mí. Se siente humillado. Jesús ya la salvó una vez. Ofrécele 100 bueyes en sacrificio. A los dioses no les gusta repetirse. Cuando se recupere, la llevaré a casa de Pomponia. Cógela y abandona Roma cuanto antes.
¿Dónde estoy? En la casa de Petronio. Escucha, Marco. Nerón está furioso y ha ordenado que maten al apóstol Pedro y a Pablo de Tarso. La guardia pretoriana ya está de camino. Avisa rápido a los apóstoles. Quédate aquí. Tu suerte ya está echada, Petronio. El divino César ha escuchado a Tigelino. Un mensajero traerá tu sentencia de muerte. Da las gracias a tu amo por este mensaje y gracias a ti. Eunice. Eunice. ¿Sabes? Has dejado de ser mi esclava. Lo soy y lo sé. ¿Es que acaso no sabes que esta villa, todos sus muebles, sus esclavos, sus campos y los animales que hay en ellos te pertenecen a partir de ahora? ¿Y por qué me lo dices? Eunice. Quiero morir en paz. Señor y amo. Vinicio y Ligia están ahora en Sicilia. Les he escrito para decirles que no podré reunirme con ellos, pero deseo que Sicilia se convierta en su paraíso y que las columnas de su casa acojan bellas palomas blancas. Excusadme, amigos todos. He derramado un poco de vino en honor de la diosa. Que jamás otros labios beban de esa copa. La senilidad y la impotencia son unas tristes compañeras de viaje. Así que, ¿para qué? Espera. Señor. No, podríamos escapar. ¿Qué queréis hacer vosotros? Yo quiero estar alegre, disfrutar de la música y del vino. Y después dormir. Amo, ¿pensaste que te abandonaría? Me he despedido de Nerón. Escuchad atentos lo que le he escrito. Divino César, sé que tu corazón me echa en falta día y noche, pero hay cosas que ya no soy capaz de soportar. No me sorprendió que asesinaras a tu familia, ni que quemaras Roma, ni que mandaras a los mejores al infierno. Esta carta contiene mis últimos consejos. Asesina, mas no cantes. Envenena, mas no bailes. Quema cuanto quieras, pero mantén alejada el arpa.
Son los últimos deseos de tu maestro de la elegancia. No tenéis por qué brindar tras haberme escuchado. Disfruta. Amigos, ¿estaréis de acuerdo en que nuestras muertes son el final? ¡Debería ser crucificado! ¡Acabad con las legiones sublevadas! ¡Traedme a Galba arrastrándolo hasta aquí! ¡Acabad con los galos! ¡Con todos! ¡Y quemad de una vez esta maldita ciudad si es necesario! Eso no cambiaría nada, César. Las legiones ya han proclamado César a Galba. ¡Eso es mentira! ¡Todos estáis contra mí! ¡Todos! Y la decisión es del Senado. Ha de escucharme. ¿Y si les hablara compungido, Tigelino? ¿Crees que se resistirían a mis lágrimas? El Senado ya te ha sentenciado. Tienes que ser ejecutado. A la antigua usanza. ¿Qué usanza es esa? Te atravesarán con una horca, te azotarán hasta la muerte. Y te arrojarán al Tíber. Has de huir, mi amo. Has de ponerte a salvo. Se está agotando el tiempo, señor. César, escóndete a las afueras. En mi villa. Está entre la Vía Solaria y la Nometana. Allí estarás seguro. Huye, amo. Sígueme, señor. Por aquí. Ellos nos han visto. Saben dónde estamos. Estás acabado. No tardarán en encontrarnos. No mueras como un villano, César. Debes esconderte. ¡Soltadme! Cavad mi tumba aquí. Mi padre, mi madre, mi esposa me llaman para que vaya a su lado. Cavad. Cavad. ¿Qué gran artista desaparece? ¿Soy yo? Aún no, aún no. Aún no ha llegado mi hora. Aún no, aún no. No permitas que te humillen. Aún no ha llegado mi hora. Por favor, no se lo permitas. Ya vienen. ¡Rápido! Jamás me he sentido tan feliz en mi vida. Antes pensaba que el amor era solo lujuria. Sin embargo, ahora sé que se puede amar con el alma. No, Ligia. Yo soy quien te adora. Te amo tanto, Marco.
de Roma, maestro. No permitas que la verdad de nuestro señor desaparezca contigo. Nazario te sacará de Roma. Maestro, por amor de Dios, ponte a salvo. No dejes que la bestia se haga con la victoria. Santificado sea el nombre del Señor, y hágase su voluntad. ¿Ves aquella luz que va acercándose? Yo no veo nada. ¿Qué es, maestro? Cristo. Cristo. Domine. Quo vadis, Domine? Has abandonado a mi pueblo. Por eso vuelvo a Roma. Quo vadis, Domine? Regresamos a Roma.